Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Autopsia del Séptimo Cadáver. Y hoy vamos a continuar acá. En el video pasado, bueno, estuvimos ahí, nos estuvo corriendo un bicho. Se nos acabó el mechero, perdimos el inhalador, creo que también. Y bueno, me morí por una trampa que había por acá. Así que ahora vamos a pasar otra vez, intentar pasar la trampa. Y bueno, veremos qué hay atrás de la otra puerta, que no sé. No, 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 no. Tenemos el mechero nuevo. Ah, recordemos que estábamos acá también. Con esto. Bien, se cerró esto. ¿Y qué decía? Las esfinges miraban al cuerpo. La reina es admirada por sus esfinges. Y los esqueletos, los arqueólogos, las pistas sentadas en los pergaminos. Teníamos que buscar los pergaminos. Este decía. Bueno, no, 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 no. Bueno, este decía que, bueno, se habían quedado atrapados los arqueólogos y que, bueno, creo que debía morir. Escapar tres y morir uno, o escapar uno y morir los otros tres, o algo así. Y no me acuerdo si vinimos por acá, ¿no? Cuando fuimos a eso. Sí, acá. Habíamos puesto esto acá. Bueno, esto lo podemos hacer sin luz. Ya vimos en el video pasado que no pasa nada. Que no sé para qué será eso. Debe ser que activa una puerta de arriba, seguro. Me gustaría pasar la trampa que hay acá abajo. Va acá al costado, mejor dicho. Pero no sé si pasarla ahora o después. Vamos a volver ahora. A ver qué es lo que pasa con eso puesto ahí. O es que abre la puerta que está acá, no sé. La verdad que no sé qué hacer. Vamos a ir por acá. Ah, ahí otra vez los pinchos. Qué bobo. A ver. Tenemos que tener cuidado. Hay pinchos en el medio, así que. A ver. Creo que sí, hay pinchos. Cuidado. Acá no hay. Eso me parecía. Bien. Tenemos cuatro vasijas. Jarrones. Encontramos unos ojos azules. Creo que habíamos tenido otros ojos, ¿no? Ojos azules. Nada. ¿Y este? Ojos rojos. Vacío. Ojos amarillos. Tenemos que buscar un inhalador ya, porque no da más nuestro personaje. Espero que no muera, lo único. ¿Y esta vasija tenía algo? Otros ojos rojos, qué raro, muchos ojos. Cerrado. Esto, bueno, yo sé que hay que hacer más o menos. Tenemos que. Bien, tenemos que poner la esfinge esta allá. Del otro lado y la otra para acá, porque están mirando al revés.
Creo yo, ¿eh? No sé si hay que ponerlo pegado a la estatua o a... Ahí, vamos a ver. Yo creo que es así. Medio complicado esto. ¿Puedo pasar por acá? Sí. Esto está cerrado. Estoy encerrado. A ver si las pego. Ah, hay que pegarla. Y esta como la pego. No puedo pasar por acá. Ahí. Está abriendo algo. Abrió la puerta de arriba. Bien. Hay algo ya. El problema es que no sé si tengo lugar en el inventario ya para agarrar tantas cosas. Otro pergamino. El segundo pergamino. Está muy sucio, pero veamos. Los cuatro arqueólogos. Nunca se supo qué clase de apuesta hicieron ni el por qué ninguno logró escapar. Después de varios meses encontraron una nota misteriosa acerca del lugar en el que habían dado estado que decía lo siguiente. El primer hombre, antes de morir, llevaba un ojo en su mano. El segundo era el más furioso de todos. Sus ojos irradiaron ira y odio hasta el último momento de su vida. El tercer hombre perdió una de sus piernas en una batalla. No se sabe si fue a la izquierda o a la derecha. El cuarto hombre enloqueció y eligió suicidarse, ignorando todo lo demás. No quería verles la cara. Bueno, o sea que el primero llevaba un ojo en su mano. El segundo tenía los ojos de ira, odio, era odiaba. El tercero perdió una pierna. Y el cuarto se suicidó. Bien, ¿y qué vamos a hacer con eso? Un cráneo. Ah, no me digas que me faltan los otros ojos. Me quiero morir. Ojos rojos, ojos azules. Cráneo. O sea que en primero tenía un ojo. Oh, me falta un ojo, ¿no? Pues si estos son dos, uno. ¿En que dejen el inventario? No me digas que es así. En primero tenía uno solo ojo. Y acá no puedo. No, no puedo pasar. Esqueleto. A arrancar pierna izquierda. No se sabe cuál fue. Vamos a ver. Esperen, esperen. ¿Cómo le veíamos las notas ahí? El pergamino no se guardó, ¿no? A ver. No, no se guarda. A uno le faltaba una pierna.
El otro decía algo del brazo. A ver, vamos a leer otra vez. En primero, llevaba un ojo en su mano. En segundo, era un hombre. Odiaba. En tercer hombre, perdió una de sus piernas. O sea, se sabe si fue a la izquierda o a la derecha. Claro. Pasa que no dice nada. No dice nada concreto. El primero dice que murió con un ojo en su mano. El otro, que bueno, tenía odio. Y el otro que no quería verlos. O sea que este es en que le falta la cabeza. Por eso no quería verlos, supongo. Este tenía odio. Pero no puedo hacerle nada. Va. Y este tenía un ojo en una mano. Que no me deja hacerlo. No me deja. Pero ¿qué ojo será? Ojo amarillo. ¿Y este? O este tendrá los ojos rojos. Esto que es mover, ¿no? Dice. Ahí está, no los quería ver. Me falta este. Me parece que me falta uno de los ojos, ¿no? ¿Y este? Pasa que no tengo todos los ojos, creo. ¿Y este si le pongo los ojos? No, este creo que está bien. Y este hay que ponerle algo. Gastando la antorcha. No. Igual no entiendo, ¿no? ¿Se agotó? ¿En serio? ¿Tan rápido? No tengo mechero. Lo gasté todo acá. Así que fuimos, ¿eh? Dios mío. Tuvimos un buen rato. Ojalá que haya para guardar porque no pienso hacer otra vez ese rompecabezas. Una puerta. Hoy no veo nada. Ahí está, bien, 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 bien. Se mueve solo, se mueve solo. El armario especial, qué bien. Guardaré algunas cosas que no necesite. Los ojos, supongo. ¿Y esa? Esa es la que estaba con Adán antes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Te diste fuerte en la cabeza o qué, Richard? ¿Cómo sabes mi nombre? Richard, soy yo, Kraya. Quedé en las mismas, no te conozco. ¿Quién eres? Dímelo de una buena vez. Richard, el golpe fue muy duro. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Soy tu amiga, Kraya Hill. Es la primera vez que escucho ese nombre.
Está bien, seguiré tu tonto juego. Si de verdad no te acuerdas de mí, yo te lo recordaré. Tú y yo trabajábamos para la compañía Minark, de científicos y arqueólogos. Somos compañeros. A ver, espera. ¿Tú qué estás haciendo en estas ruinas? Eso mismo te pregunto yo, Richard. ¿Qué haces tú aquí? A ti te ordenaron trabajar en la morgue para que investigaras la causa de muerte de unas criaturas. Lo siento, pero no me acuerdo de nada. ¿Por qué estás merodeando por estas mazmorras tan peligrosas? Si recuerdo algo de unos extraños cadáveres, yo les practicaba la autopsia, pero no logro recordar nada más. Bueno, ojalá recuperes pronto tu diminuta memoria. No me pase, no lo quiere. Ahora lo que importa es encontrar a Tom Carter. Ese sujeto me engañó para que lo siguiera hasta el corazón de las ruinas. Y luego me abandonó y escapó hacia un supuesto laboratorio secreto. ¿Quién es ese sujeto? ¿De qué estás hablando? No te puedo poner al tanto de todo lo que ha sucedido, Richard. Estamos perdiendo tiempo hablando aquí mientras Tom hace de las suyas. Pero, ¿quién es ese tal Tom? Es uno de los mejores científicos de la compañía, y ahora quiere llevarse todo el crédito usurpando tus labores. Pero no lo conseguirá. Llamaré a la compañía y les diré lo que está haciendo. ¿Y luego qué vas a hacer? Los dos estamos en esto. Es nuestro deber detener a Tom. No sabemos qué puede hacer si logra llegar al dichoso laboratorio. Yo vengo de un laboratorio. Es algo pequeño, pero ¿qué tiene que ver en todo esto? No es ese laboratorio. No es el laboratorio. Hay otro que construyeron en una base secreta. Se cree que allí están escondidos uno de los cadáveres que a ti te tocaba examinar. ¿Qué? A ver, seré breve porque tengo prisa. Existen 7 cadáveres de distintas especies de algunas criaturas que habitan estas ruinas. Uno de ellos es la clave para la investigación. Por Dios, no puedo decirte más. Cada minuto que hablo aquí es un minuto que torna de una nena. A ver si me da algo. Te explicaré todo cuando tenga más tiempo. Sé que sufres de asma y de casualidad. Bien, inhalador, yupi. Gracias, Kraya, gracias. Ah, casi lo olvido. Ten esta llave de acero, te serviría para entrar al laboratorio. Otra llave. ¿Quieres que vaya al laboratorio al que irá Tom? Claro que sí, él está usurpando tu trabajo y hará lo que sea para acabar con los que se interpongan en su camino. Yo mientras tanto buscaré a Adam. Ojalá no le haya pasado nada malo. Nos vemos en el laboratorio. Espera. ¿Qué pasa? No recuerdo casi nada de mi vida y si tú dices ser mi compañera y amiga, de verdad, gracias por contarme todo esto. Déjate de formalidades tontas. Ten cuidado, hay criaturas extrañas y peligrosas en esas cuevas submarinas. Tenemos que detener a Tom. Nos vemos. Bueno, espero que sea verdad lo que hice, no sé. Nueva tarea agregada, destruir a Tom. Bien, un poquito de luz vendría bien. Estos ojos, no sé si dejarlos o no. Vamos a dejar los ojos. A ver. Tenemos, no, esto, no, tomar. Ojos azules, ojos amarillos, ojos rojos. Vamos a usar el inhalador. Qué lindo. Y estamos sin luz. Eso es malo. Es lo único malo. Armario. Vacío. Gasté todo el mechero ahí haciendo esa porquería de cosa. Bien, acá que es para guardar, porque me decía para guardar. Piedras amontonadas, nada especial. Encender, sí. Bueno, te enojé tampoco. Mechero. Vamos a votar.
Tendría que guardar. Pero no veo dónde era para guardar. Y me decía para guardar recién. ¿Por dónde viene? Viene por acá, ¿no? Sí. No veo nada, no veo un pomo. Quiero guardar. Fue un tonto gastar así el mechero. ¿Acá hay algo? No. Acá hay una puerta, creo. Es que no veo nada, nada, de nada, de nada. ¿Qué es esto? Yo creo que ustedes tampoco ven algo. Pero como ya sé qué hay que hacer, vamos a guardar en... No, ahora no veo nada. Es que no veo. Ese no es el sentido. No tengo antorcha. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Sí, porque si no, no se puede ver nada. No. Lo que voy a hacer es intentar... Ya les digo, estoy pasando por algo, no, no veo nada. Apenas veo, veo apenas. Es increíble. No veo nada en serio. Lo que me hace falta el mechero ahora es indescriptible. Bueno, lo vamos a dejar acá. Porque no, no veo nada. Ahí abrí algo. Y bien. Y ahora sí que no se ve. Listo, lo dejamos acá, chicos. Bueno. No hicimos mucho, hicimos lo del rompecabezas ese. De la egipcia, de las esfinges. Estoy escuchando ruido. Y bueno, lo dejamos acá. Espero que les haya gustado esta nueva parte de autopsia del séptimo cadáver. Y bueno, voy a tratar de conservar el mechero. Nos vemos, chau chau.